Hello everyone, and thank you for participating in this video by watching today. Oh, buenos días todos. Gracias por estar aquí con nosotros. I would like to introduce a couple people on the call before we get started. I have Jesse Cuomo. He's the Recreation Services Manager for the City of Woodburn. I have John Zobrist. He's the Executive Director of the Chamber of Commerce of Woodburn. I'm Amanda Setzer. I work as the Economic Development Specialist here at the city. And then our presenter today is Angelica Garcia, and she is the MFSW Liaison. Sí, queremos tomar este tiempo para presentar a los que van a estar con nosotros en este video. Tenemos a Amanda Setzer, trabaja con el Departamento de Desarrollo Económico. Tenemos a Jesse Cuomo, que es el director de los de Recreación y Parques aquí de la ciudad de Woodburn. Tenemos a John Zobrist, que es el director de la Cámara de Comercio aquí de Woodburn. Y luego también tenemos a Angélica García, que es del condado aquí de Marion, de del Departamento de Salud. Y luego también, yo soy Marisela Guerrero y soy la gerente de relaciones comunitarias aquí para la ciudad de Woodburn. Okay, the point of today's conversation will be about guidance during phase two, specifically for restaurants and bars. El video ahora va a ser específicamente para información sobre fase dos para restaurantes y bares aquí. And Angelica, you can start when you're ready. Angelica, puede comenzar. Okay, hola, soy Angélica. Esto va a ser una presentación sobre la guía sectorial de fase 2, general, restaurantes y bares. Si podría ir a la próxima página. Okay, la agenda para hoy, ya hicimos las presentaciones, va a ser una guía general sobre restaurantes y bares. Los códigos de alimentos de OHA, recursos en línea y preguntas y respuestas. La próxima, por favor. Ok, primero es la guía general. Si es una reunión máxima de 50 personas en interiores y 100 personas en exteriores, los lugares, restaurantes y bares, instalaciones de entretenimiento interior y exterior y organizaciones relacionadas con la aptitud física se basan en los pies cuadrados del espacio y tienen un máximo de 250 personas. So, entonces, para esto será como 35 pies cuadrados por persona para que estén a los 6 pies. Prohibir que personas de diferentes partes se congreguen en cualquier área de instalación, tanto en interiores como en exteriores, incluso en estacionamientos. Configure el espacio al aire libre para garantizar que las agrupaciones no contengan más de 10 personas. Por ejemplo, no coloque mesas de más de 10 personas en una mesa. Trate de tenerlas separadas. Siempre limpie a fondo todas las áreas del espacio de reunión antes de la reapertura y entre eventos. Use desinfectantes que están incluidos en la lista aprobada por la Agencia de Protección Ambiental. Y también recuerden que limpien de los baños cada hora. Publique señalaciones claras que enumeran los síntomas del COVID-19. Dirija a los empleados y asistentes o participantes con síntomas para que se queden o regresen a casa y provea números a quien contactar si necesitan ayuda. La próxima, por favor. Para restaurantes y bares, asegúrense que las mesas se encuentren espaciadas al menos a 6 pies de separación.
El plexiglass es una alternativa para tener los 6 pies de distancia. También reuniones a 10 personas o menos. Esto también aplica para asientos adentro y afuera. Minimice que los empleados tengan contacto con los alimentos con las manos expuestas a través del uso de utensilios. Refuerce meticulosa higiene de manos o lávense las manos frecuentemente. Y los empleados deben de usar guantes cuando realicen actividades de limpieza y desinfección. No se permite el contacto de manos expuestas con la comida según requerimiento de licencia. La próxima. Culmine todo consumo en situ de comida, bebidas, incluyendo bebidas alcohólicas, a la medianoche. Prohibida operaciones autoservicio, por ejemplo, buffets, barras de ensalada, máquinas de sodas, estaciones de rellenado. Entonces, si ustedes pueden hacer eso por los clientes. Desinfecte superficies de contacto con clientes en mesas entre cada cliente. Eso incluye sillas, mesas, menús, contenedores de condimentos y todos los otros puntos de contacto. Provea condimentos, no los ponga en la mesa. Prohibida asientos en el bar a menos que el mostrador de a una ventana o una pared y al menos se mantenga a los 6 pies de distancia entre agrupaciones o personal detrás de la barra. Desinfecte todas las áreas comunes y puntos de contacto, por ejemplo, equipos para pagar. Use menús descartables, lavable entre clientes, como pueden ser de papel, laminados, en línea o publicados en una pizarra blanca o similar a la misma, de evitar múltiples puntos de contacto. Ahora es el código alimenticio de OHA. Alimentos que están listos para comer pueden esparcir enfermedades. Esto incluye frutas y verduras crudas, lavadas y cortadas que no requieren preparación adicional como sándwiches, ensaladas y pan. Productos alimenticios que son subsecuentemente cocinados en su totalidad, como pizza, no son considerados listos para comer y pueden ser manipulados con las manos expuestas. Guantes y otras barreras no reemplazan el lavado de manos. Entonces, sí se lavan las manos cada vez que se quiten los guantes y cada vez que se ponen los guantes. Siempre lávase las manos antes de colocarse guantes o cuando se cambie por un par nuevo. Debe cambiarse guantes tan pronto estos se manchan o rasguen. Antes de iniciar una actividad diferente, después de manipular carne cruda, pescado, aves, y antes de manipular alimentos listos para comer. Nunca lave o reuse guantes. Guantes de látex no deben usarse ya que los contaminantes de los guantes pueden transferirse a la comida y causar una reacción alérgica. Aquí está unos recursos adicionales si gustarían. Son sobre la señalación que puede publicar, guía de mascarillas, hoja de datos de alimentos, OHA guía para el público general o el OHA guía general para empleadores. ¿Preguntas? Okay, we have a series of questions that we'll ask.
The first one is, can the virus spread through food? Tenemos varias preguntas que queremos preguntar. La primera es, ¿se puede propagar el virus a través de los alimentos? Actualmente, los CDC, la FDA y el USDA no tienen conocimiento de ningún informe que sugiera que el COVID-19 es una enfermedad transmitida por alimentos o transmitida por el empaque de alimentos. Todavía no hay evidencia de que el virus pueda causar infección a través de la vía gastrointestinal, y se cree que si ingiere el virus, el ácido del estómago debería inactivarlo. Okay, thank you. Are people from two different households eating together a risk? ¿Es riesgo si personas que viven en dos diferentes casas comen juntos? Sí existe un riesgo cada vez que interactúa con alguien de un hogar diferente, incluso si está relacionado. Okay. Is someone monitoring how many people I can have in my building? Is there a penalty for having more people than allowed? ¿Alguien está monitoreando cuántas personas puedo tener en mi edificio? ¿Y hay una multa por tener más personas que de las permitidas? So, from the city of Woodburn's perspective, perspectiva de la ciudad de Woodburn, we are not looking at counting number of people in restaurants. But if this is a problem, folks can contact OSHA or the Marion County Health Department. Como otra vez, por la perspectiva de la ciudad de Woodburn, no estamos contando la cantidad, cuántas personas tiene adentro de su edificio, pero si esto es un problema, una persona se puede poner en contacto con OSHA o con el condado de Marion. So, Jesse, people don't need to call the police or anyone in the city. They need to call OSHA, correct? Correct. They will want to contact OSHA, who will then direct them to direct it to the correct agency. So la gente no necesita hablarle a la policía si hay más gente en un lugar de lo que debe de estar. Necesitan hablarle a OSHA, y OSHA en su parte de ellos lo mandan la llamada al departamento donde debe irse. Thank you. Should my employees wear gloves at all times while working, even when not handling food? ¿Deben mis empleados usar guantes en todo momento mientras trabajan, incluso cuando no están manipulando alimentos? El uso adecuado de guantes puede ayudar a reducir la propagación del virus. En la actualidad, los restaurantes y las unidades móviles no están obligados a usar guantes. Si siguen las prácticas adecuadas de lavado de manos y una instalación, puede reducir el contacto de manos desnudas mediante el uso de utensilios y otros medios efectivos cuando sea posible. Si se usan guantes, un empleado debe de lavarse las manos y cambiarse los guantes antes de comenzar una nueva tarea. I am a business owner. Do I need to provide masks to every person that walks through my doors? Yo soy un dueño de un negocio. ¿Es mi responsabilidad de proveer una mascarilla a todos mis clientes que vienen a mi negocio? It is not mandatory for businesses to provide customers facial coverings or masks. Okay. No es requerido para un negocio de darle o tener disponible máscaras para sus clientes.
It is strongly recommended to do so, though. Pero sí está recomendado que hagan eso. It is, for some businesses, it is required for employers to provide employees facial coverings or masks. Para unos negocios sí está requerido que el dueño tenga las mascarillas para sus empleados. Further guidance can be found on OHA's website, and we will provide on further facial covering and mask guidance. Si necesitan más información sobre la guía de el uso o de las mascarillas, esa información se puede encontrar en la página de web de OHA. Perfect. And this is a statewide requirement for all indoor public spaces as of July 1st, 2020. Y uso de mascarilla está requerida en los espacios públicos desde el primero de julio. Can groups bigger than 10 congregate together if they are in the same family but not the same house? So we have people, the same family, but they live in 5 different houses. So it's bigger than a group of 10. Can they congregate together at a table, even though it's bigger than 10? Grupos de más de 10 personas se pueden congregar o juntar si son de la misma familia, pero no viven en la misma casa. Para muchas empresas, incluidos restaurantes y bares, no se les permite organizar fiestas mayores de 10, incluso si están en el mismo hogar. Okay. As a business owner, am I liable if my employees or customers contract COVID from my restaurant? Como propietario de un negocio, soy responsable de mis empleados o clientes si contratan COVID de mi restaurante. So, employer and business liability has been a great concern with reopening in these phases. La responsabilidad de los negocios ha sido un parte de lo que está pasando durante de abrir en fase 2. The legislature and the Oregon State Chamber of Commerce are currently working on laws to protect the business owners from these types of liabilities, and that has not been settled yet, but they are working on it, and it is a good concern. Okay, la legislatura y la Cámara de Comercio del Estado de Oregon están trabajando en nuevas leyes para proteger a los dueños de negocio, pero a este punto todavía no terminan o todavía no están esas leyes en su lugar. And if you have any questions or concerns about that legislation, I would encourage you to reach out to our local representative, Teresa de León. Y si tienen alguna pregunta o quieren más información sobre eso, por favor de ponerse en contacto con la representante aquí de Woodburn, y esa es Teresa León. Is the Woodburn monitoring our businesses? Do we have an entity as the city following up with businesses about what they are doing? What does that look like? La ciudad de Woodburn está monitoreando nuestros negocios. Como hay alguien que está checando con nosotros de lo que estamos haciendo. So the city does not have someone specifically checking on businesses. We're working alongside our businesses. La ciudad de Woodburn no tiene alguien que está monitoreando los negocios, pero estamos tratando de trabajar al lado de nuestros negocios. We want to provide education and positive direction for our businesses to protect not only the business but our community. Queremos proveer educación para nuestros negocios, porque queremos también proteger a nuestros negocios arriba de también proteger a nuestra comunidad.
So the city is working alongside businesses, but we are not checking up, just to make sure everyone knows. Para estar claro, la ciudad de Woodburn no está monitoreando o checando con los negocios. Queremos trabajar al lado con nuestros, en, como decimos, partnership, en colaboración con nuestros negocios. If you guys as business owners need anything or you're concerned that you could be possibly doing something wrong, please reach out to us. We will give you our contact information at the end. And we will walk you through what this looks like. Sí, si tienen, si necesitan más información o tienen preguntas o algo, por favor, con toda confianza, ponerse en contacto con nosotros. Les vamos a dar la información de contacto al final. Y aquí estamos para ayudarles. So, por favor, ponerse en contacto con nosotros si necesitan más información o tienen preguntas. How can we help our community enter into the next phase? At this current time, that would be phase three. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a entrar al siguiente fase? So ahorita estamos en el fase dos, y so cómo podemos, ¿qué podemos hacer para entrar al fase tres? Siguiendo la guía estatal de COVID-19. We just need to have people continue to wear facial coverings, social distance, wash your hands. We need to see more, the cases drop, and we need to see the possibility of a vaccine. So, ¿qué podemos hacer? Seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ponernos las mascarillas cuando salemos al público. Lavarnos nuestras manos. La distancia social. Y luego, y luego también la posibilidad de una vacuna para el COVID. So, necesitamos ir haciendo esas cosas, porque eso es la manera que nos vamos a proteger a nosotros mismos, pero a nuestra comunidad. So, ponernos las mascarillas cuando salemos al público, eso ya es algo que la gobernadora puso en, que comenzó el primero de julio. Cuando salemos al público, tenemos que ponernos las mascarillas, lavarnos nuestras manos otra vez, la distancia social, 6 pies entre nosotros, y luego también de que salga una vacuna sobre para el COVID. And just to be clear, phase three is large social gatherings, so like concerts or large sporting events, and that might be a while before we are there. Y el fase tres va a incluir como eventos grandes, y eso todavía a lo mejor va a ser un tiempo para poder llegar a esa fase. Pero ahorita estamos en el fase 2 y el fase 3 va a incluir eso, pero tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y ayudar ayudarnos nosotros mismos de ser saludables, pero también a nuestra comunidad. Okay, is it safer for customers to eat outside instead of inside? ¿Es más seguro para los clientes comer afuera del lugar o adentro? Ambos son seguros cuando se sigue la guía de COVID-19. Eso, como dijo Jesse, usando sus mascarillas cuando no está comiendo, estando en los 6 pies y pues enforzando todo eso cuando están comiendo adentro y afuera. And at the city, if a business wanted to put outdoor seating on the sidewalk, what does that look like? Y si un restaurante quiere poner o sentar a gente afuera de su restaurante por la banqueta, ¿qué, eso sí es posible? Los restaurantes deben de consultar con su ciudad o condado local para verificar si los asientos en las banquetas está cumplen con el código local. También querrán verificar con el CDC o con el OLCC si están ampliando las instalaciones y sirviendo alcohol. And in addition to that,
city ordinance allows you to have tables right outside your location as long as there is still a 3-foot pathway for patrons to walk by on the sidewalk. Okay. Y en adición de eso, la ciudad de Woodburn sí, sí en el código de aquí, sí pueden tener asiento afuera por la banqueta de su restaurante, solamente que haya 3 pies de estancia donde la gente todavía puede cruzar y caminar sin tener nada en que provide el paso. So, sí, sí es posible eso, pero como dijo Angélica, siempre es de checar con la ciudad también, con el código, que todo esté en forma. Okay, that is all that we have for today. If you have any extra questions, please contact me at 503-980-6320. Thank you. Eso es todo por hoy. Si, otra vez, si tiene alguna pregunta o necesita más información, con toda confianza se puede poner en contacto con nosotros y por con Amanda. Amanda, su número de teléfono es 503-980-6320. Otra vez, 503-980-6320. Y eso es para ponerse en contacto con Amanda y ella le puede asistir con lo que necesita. Thank you. Muchas gracias. Gracias.